Buenos días, buenas tardes de nuevo, muy rápidamente. La Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria organiza los congresos y simposios de docencia universitaria. Didáctica y docencia no son lo mismo. Hay muchos que ejercen la docencia, pero que no son didactas. Es decir, que no saben exactamente lo que hacen, que no son capaces de hacer lo que nos indicaba el profesor Escudero, reflexionar sobre el porqué y el para qué de su trabajo docente. Hay muchos que no solo no están comprometidos con la innovación, sino que son una fuerte resistencia al cambio. La Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria lo que ha intentado es animar, invitar, convidar, congregar al conjunto de profesores desperdigados en este microuniverso que somos los iberoamericanos, a reunirnos para dejar de ser meros docentes y convertirnos en didactas universitarios. Bueno, esta es la razón de ser. Comenzamos en el año 99 y hemos llegado hasta aquí. Y hemos tenido la suerte de tener una hija, si me permiten la metáfora, muy aventajada, que es AIDU México, con una capacidad de dinamismo, de generar este movimiento de reflexión sobre la práctica docente en la universidad verdaderamente extraordinario. Otros colegas en Argentina lo están intentando y les está resultando difícil. Hay colegas de muchas otras naciones que están interesados y nos gustaría auspiciar y apoyar esta iniciativa. Simplemente decir que merece la pena, que nos sentimos muy satisfechos y que además de los congresos que tienen en México y que serán anunciados inmediatamente, nosotros tenemos también, todos nosotros tenemos un congreso internacional bianual y el próximo será en la Universidad Católica de Porto Alegre en Río Grande do Sul, Brasil, justo entre octubre y noviembre del 2018. Si se animan, podrán además compartir con nosotros la satisfacción de ver cómo invisten como doctor honoris causa el profesor Miguel Ángel Zabalza, presidente de AIDU en esa universidad. Nada más, muchas gracias a todos y es un placer estar aquí. Te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía. Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Buenas tardes, pues como comentaba el maestro Felipe, agradecemos a los sobrevivientes de este simposio que nos acompañen en este momento. Quiero hacer un breve resumen de lo que la actividad que hoy concluimos nos permitió realizar. Comentarles brevemente que se realizaron 8 grupos de debate, 4 microtalleres, 4 conferencias magistrales. La primera fue el engagement estudiantil, aprendizaje y abandono en la universidad. El segundo fue impartido por el doctor Miguel Ángel Zabalza. El segundo, la formación de maestros en cuestión por la doctora Etelvina Sandoval. La tercera conferencia, la didáctica en el posgrado, por el doctor Carlos Moya Ureta. Y la última conferencia con la que cerramos y acabamos de escuchar, la formación continua del profesorado del doctor Escudero. También tuvimos ponencias simultáneas, 5 de ellas, tuvimos 8 grupos de debate, tuvimos exposición de carteles y café con un total de 18 carteles. Se presentaron 9 paneles, la universidad hoy ante la emergencia social,
evaluación de la docencia en educación media superior y superior y retos actuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación media superior y superior. Tuvimos 11 mesas de trabajo con ponencias de estudiantes de posgrado, 44 de ellas, 12 mesas de ponencias simultáneas, 3 conferencias temáticas, panel de gestión, en donde se contó con la presencia del doctor José Manuel Velasco y Arzac, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la ULSA, Universidad La Salle, del doctor Gerardo Paul Arbizu, director de la Escuela Normal Federalizada del Estado de Puebla, de la doctora Concepción Barroso Tirado, coordinadora de IRISUE de la UNAM, la doctora Teresa Susinos, vicerrectora de la Universidad de Cantabria, y el maestro Rafael Castillo Rojas, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, en Teciutlán, y del doctor Carlos Moya. Finalmente, tuvimos la formación continua del profesorado, como ya mencioné, con el doctor Juan Manuel Escudero. Este es el resumen de lo que en estos 3 días de trabajo desarrollamos y en el que seguramente hicimos reflexión y nos dejamos tareas, como decía la última moderadora, de justamente la formación docente de la ética y los temas emergentes. A todos ustedes y al equipo que nos apoyó, a todos los compañeros de la Universidad Pedagógica, a los directivos, a los conferencistas magistrales, a los moderadores, a los relatores, al equipo de staff, a todos ellos, sin ellos no hubiera salido esto bien. Muchas gracias y nos vemos en Oaxaca. Buenas tardes a todos, a todas, colegas, amigos, amigas. El sexto simposio internacional de docencia universitaria que nos convocó en esta ocasión en la chula ciudad de Puebla, porque chula, qué chula es Puebla, qué chula, nos permitió escuchar, mirar, reflexionar la formación docente, ética y temas emergentes desde la diversidad cultural que caracteriza nuestros contextos iberoamericanos. Un placer compartir experiencias con colegas de diversos países, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, España, Panamá, bienvenido Panamá, Perú y Uruguay. En AIDU nos congratulamos porque cada vez somos más profesores, profesoras, profesionales de la educación y estudiantes de diversas instituciones de educación media superior y superior interesados en acompañarnos en esta aventura académica. Muchas gracias, colegas, amigos.